Llegó el momento de darle tiempo al tiempo y vamos ahora en vivo con Jackie Guerrido, quien tiene toda la información y pronóstico para esta nueva semana laboral. Adelante, Jackie, cuéntanos. Así es, Pamela y familia, nuevamente muy buenas tardes. Les cuento que las tormentas que han azotado la Florida dejaron una víctima fatal. La adolescente de 17 años conducía su auto cuando el viento lanzó sobre el vehículo un poste del tendido eléctrico que provocó un incendio. Ella intentó huir del fuego por la puerta del pasajero, pero no se percató y pisó un cable de alta tensión que le provocó la muerte en el acto. Así que bueno, es que lamentablemente, señores, hemos tenido condiciones muy severas. Aquí están los reportes de este fin de semana, donde pues se reportaron más de 16 tornados, numerosos granizos, vientos en ráfagas muy peligrosas que en ocasiones sobrepasaban las 70 millas por hora. Pues hoy no es una novedad, tenemos condiciones muy peligrosas para ustedes desde San Angelo, sobre Dallas, Austin. Más de 6 millones de residentes se van a ver nuevamente afectados por estas condiciones muy severas. A eso le sumamos nuevamente la posibilidad de tornados, granizos, vientos en ráfagas. Tenemos un sistema casi estacionario que diríamos va a afectar nuevamente las mismas ciudades, los mismos estados de horas anteriores y días anteriores. Así que hay que tener mucha precaución. Mientras tanto, así está el panorama. Hoy lunes, pasado por agua el día para el área triestatal, tenemos nieve sobre el norte del país, sobre Montana. Yo sé, estamos en plena primavera, pero estas son cosas de la madre naturaleza. Inclusive ya a mitad de semana vamos a tener más de 6 pies de nieve, es lo que se pronostica. Hay un cambio drástico en las temperaturas, me salgo del mapa para que pueda observar. Hoy Chicago con 61 grados, pero el viernes todo cambia, lo mismo va a suceder para Cleveland. Lo que sí, la costa oeste continúa con condiciones extremadamente secas y ya sabemos como resultado que eso va a provocar pues los fuegos forestales. Así que señores, al mal tiempo, buena cara. Gracias por iniciar esta semana de impacto con nosotros. Nos mantenemos en contacto en nuestras redes sociales, @primerimpacto y la mía personal, @officialjackieg. Continuamos con más, Michelle. Muchísimas gracias, mi querida Jackie.